Buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí en esta parte que me corresponde dentro de este ciclo, este curso de verano de habilidades de gestión de empresa. Sé que habéis estado recibiendo y vais a recibir formación sobre cómo gestionar distintos aspectos del ámbito empresarial, las relaciones, los conflictos, el estrés, varias de esas cuestiones que no siempre se han tenido en cuenta, porque son la parte soft, no la parte hard de la empresa, ¿no? Normalmente en el ámbito empresarial nos ocupamos de las finanzas, de la rentabilidad, y bueno, con la evolución de nuestros tiempos, de las nuevas necesidades de la sociedad, el tiempo que vivimos, la preocupación por otros aspectos que no son puramente técnicos va en aumento. Esta parte relacionada con la comunicación, el lenguaje no verbal, es una de las partes del aspecto del proceso comunicativo. Es también muy interesante y es una de esas partes soft. No significa eso que sean partes menos importantes que las otras. Al revés, el descuido que muchas veces se tiene estas cuestiones en el ámbito organizativo hace que no seamos tan eficaces, tan eficientes, que no hagamos tan bien las cosas porque se nos olvidan determinados aspectos de esa interacción con los demás, con los clientes, con los proveedores, con todos los interlocutores en la empresa. Bien, como el lenguaje no verbal forma parte de un conjunto más amplio que es la comunicación, quiero que sepáis que de lo que voy a hablaros es de comunicación, pero de la parte que no es la palabra. El proceso de comunicación, como os voy a explicar ahora, va a ser muy amplio y hay una parte relacionada con los movimientos, los gestos, nuestra cara, nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra boca, el tono de voz, la velocidad con la que hablamos, el ritmo con el que hablamos, muchas cosas, como veis, de todas que enumero, todas están interactuando. Yo ahora estoy hablando y todo eso está actuando en mí, pero vosotros porque estéis sentados no estáis dejando de hacer lo mismo. Veo cómo se mueven vuestros ojos, vuestra cara, vuestros gestos, qué hacéis con vuestras manos, con vuestra mirada, y estáis comunicando, nos estamos comunicando, aunque ahora, de momento, la única que hable sea yo. Pero yo estoy comunicando más cosas que lo que son mis palabras y vosotros estáis comunicando desde esa aparente no comunicación, desde ese silencio. También hay comunicación. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es descubrir un poco qué elementos de la comunicación no verbal existen. Vamos a ver también algunas técnicas para mejorar esa comunicación no verbal. Por supuesto, no podremos mejorar sin antes ser conscientes de nuestras propias habilidades comunicativas. Y también aprenderemos, al mismo tiempo que hacemos aprendizaje, no solo aprendemos sobre nuestras habilidades comunicativas, sino también sobre las de los demás y cómo percibir mucha más información que aquella que aparentemente recibimos. Bien, vamos a ver esta información en tres grandes bloques. Uno, os voy a explicar un poco qué es esa comunicación no verbal dentro del ámbito comunicativo. Segundo, vamos a ver todos esos elementos que acabo de desgranar así como un poco rápido y en resumen, los vamos a ver pormenorizados. Y en tercer lugar, vamos a trabajar sobre el uso y el entrenamiento en esas habilidades no verbales. Lo primero que os quiero contar es que respecto a esa comunicación tenemos que darnos cuenta de que de momento la no verbal es anterior a la verbal en nuestra evolución, digamos, en el proceso evolutivo como animales con un cerebro avanzado que es de alguna manera lo que somos, la forma en que nos hemos comunicado no verbal ha sido anterior al lenguaje verbal.
como homínidos, nosotros nos hemos relacionado a través de gruñidos, gestos, etcétera, hasta que posteriormente hemos consolidado un lenguaje, una palabra, que es un modo de comunicación sofisticado que nos diferencia muy claramente de lo que son el resto de seres que no son humanos, los animales fundamentalmente. Vamos a ver esos elementos que constituyen ese sistema de comunicación. Sobre todo nos vamos a centrar en dos partes, en lo que oímos y en lo que vemos cuando hay un proceso comunicativo. La palabra la vamos a dejar hoy a un lado porque eso sería comunicación no verbal, y nos vamos a centrar sobre todo en qué es lo que oímos que es un lenguaje no verbal. Por ejemplo, el tono de voz de una persona, la cadencia o el ritmo que tiene en esa comunicación, el timbre de su voz, si es más alto o es más bajo. Todos esos elementos están comunicando también. Y la otra parte referida a lo que vemos, que son todos esos gestos, todas esas posturas, cómo se posicionan los brazos, las piernas, las manos, etc. Bien, esta comunicación verbal y no verbal realmente son las dos partes que, desde un punto de vista muy general, son las dos en las que se puede desglosar o dividir la comunicación. Hay que pensar que la comunicación verbal tiene que ver con la palabra y, por lo tanto, con el hemisferio izquierdo en nuestro cerebro, mientras que la comunicación no verbal tiene que ver con todos esos gestos, movimientos, señales que hacemos, y tiene que ver con nuestro hemisferio derecho. Por lo tanto, tenemos que ver de entrada que en nuestro propio cerebro hay dos partes diferentes que se ocupan de un mismo aspecto comunicativo. Por lo tanto, parece ser que la comunicación es importante porque ocupa dos espacios importantes, dos lados diferentes en el cerebro, y que son dos formas distintas de comunicarse, pero que interactúan al mismo tiempo. Y también tenemos que saber que la comunicación no verbal está conectada con el sistema nervioso autónomo. Esto quiere decir que, a su vez, está directamente vinculada al cerebro reptil, que de los tres cerebros es el más arcaico, el más primario, y por lo tanto quiere decir que esta forma de comunicación no se puede controlar. Aunque nosotros luego aprendamos formas de mejorarla, por ejemplo, a uno se le dilatan las pupilas cuando ve a algo o alguien que le gusta, ¿vale? Y esto es involuntario, nosotros no podemos hacer nada, es como el proceso digestivo, no podemos tomar la comida que vamos a tomar dentro de un rato y luego hacer el esfuerzo de cortar el proceso digestivo. Aunque queramos, no podemos. Pues con la dilatación de las pupilas, por ejemplo, pasa lo mismo. Tanto es así que, por ejemplo, los compradores de piedras de jade en China muchas veces llevan sus gafas de sol. ¿Con qué objetivo? Los vendedores chinos, que sí conocen muy bien el lenguaje no verbal y se ocupan de ver estos clientes que llegan, cómo funcionan y qué comunican, aunque no utilicen la palabra, se encuentran con la dificultad de que, al llevar estos clientes las gafas de sol, no pueden ver si la pupila se ha dilatado o no. Por eso, en el proceso de negociación, les es más fácil a los que llegan a comprar estas piedras de jade poder negociar, porque así el vendedor no sabe si esa piedra que está viendo realmente es la que le encanta y que quiere y desea comprar, ¿no? Lo mismo ocurre, se nos hinchan las venas de la muñeca en procesos parecidos, ¿no? Entonces, insisto, son actos involuntarios, nosotros no los podemos controlar. Bien. Vamos a ver muy básicamente la comunicación como proceso. Esto nos lo explicaban ya desde pequeñitos, lo conocemos bien, ¿no?
alguien emite, alguien recibe, hay un mensaje que queremos comunicar, un canal a través del cual lo hacemos, un código que utilizamos y un contexto en el que eso, ocurre, ¿no? Aquí el contexto, un curso de verano, un curso de habilidades de gestión de empresa. El contexto es muy importante porque a veces nos perdemos en qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, el contexto en el proceso comunicativo es fundamental. ¿Cómo realmente conseguimos ser eficaces? Bueno, somos eficaces cuando conseguimos que el receptor interprete el mensaje en el sentido que pretende el emisor. Si yo estoy emitiendo y consigo que vosotros entendáis exactamente lo que yo estoy tratando de decir, el sentido que yo le doy, esa será una comunicación que sea eficaz, que sea una comunicación de éxito. Por eso la responsabilidad de quien emite es grande, porque no podemos decir, no, es que este no lo entiende, no, este no se entera, ¿no? Hay que buscar las fórmulas porque en el proceso comunicativo el emisor se tiene que ocupar de conseguir ese objetivo, que el receptor lo reciba. Realmente es importante darse cuenta de que no podemos no comunicar, ¿vale? Aunque nosotros creamos que podemos no comunicar estando hieráticos en silencio, eso también es una forma de comunicar. Yo estoy diciendo con esta posición algo, no quiero participar, no quiero responder, aunque esté sentado y esté sin mover casi ni pestañear los ojos, estoy haciendo una comunicación. Entonces, olvidémonos de pensar que porque estemos en silencio o inmóviles, no hay comunicación, porque hay comunicación. Insisto, los ojos, las pupilas, las venas, todo está, todo nuestro cuerpo, que es un sistema perfecto, maravilloso, da las señales correspondientes. Entonces, básicamente, para ver esto, de los dos grupos, la comunicación verbal se centra en las palabras, la comunicación no verbal se centra en el resto de canales, todos esos que son contacto visual, gestos faciales, movimientos de brazos y manos, la distancia a la que nos colocamos de las personas con las que vamos a interactuar, también está hablando y expresando cosas, ¿vale? Y dentro de lo que es el lenguaje no verbal, tenemos un lenguaje corporal y un lenguaje icónico. En el lenguaje corporal, básicamente, entendemos que lo que hacemos es, con nuestro cuerpo, emitir esas señales comunicativas, incluso con lo que nos ponemos encima del cuerpo. Yo hoy vengo con esta camisa y este pantalón y estoy comunicando algo. Y otro llega con su camiseta y su pantalón y está comunicando algo a través de nuestra apariencia física, también estamos haciendo una transmisión de información, y lo vamos a ver después más detenidamente. Incluso nuestro propio olor es una forma de comunicación no verbal. Estamos transmitiendo algo a través de nuestro olor. Es el sentido, digamos, tabú junto con el tacto, pero nosotros realmente utilizamos los sentidos para la comunicación, ¿eh? Tocamos a alguien o le damos la mano y lo estamos tocando, y olemos a las personas, aunque a veces en este barullo de sonidos que tenemos en nuestros ambientes, de olores camuflados, sin camuflar, es difícil, pero realmente si estamos atentos, hay ahí también información para recibir. Y luego tenemos el lenguaje icónico, que recoge otros códigos que son universales o semi-universales, ¿no? Sirenas, Morse, Braille y otros semi-universales como el beso. Semi-universal, ¿por qué? Porque, como luego veremos, hay algunos de estos gestos y algunos de estos movimientos que en las distintas culturas no quiere decir exactamente lo mismo, ¿vale? Y luego otros códigos particulares o secretos. Bien, quiero resaltar la importancia que tiene esa comunicación no verbal, haciéndoos recordar
que muchas veces, por ejemplo, cuando ha ocurrido algo en nuestra vida, alegre o más difícil, o una noticia que nos han dado, o una cuestión de este género, recordamos muchas veces mucho mejor cómo se nos fue transmitido, el cómo, todo ese lenguaje no verbal, que el qué, esas palabras que se nos transmitieron, ¿vale? Entonces, para los procesos de intercomunicación en general, creemos que nos estamos basando en las palabras, pero realmente, para todo lo que es luego la credibilidad, el recuerdo, qué es lo que ha quedado realmente impregnado en nosotros, integrado, qué es lo que realmente valoramos o no, tenemos mucho más en cuenta todo ese lenguaje no corporal que las propias palabras que nosotros recibimos. Si pensáis en alguna de esas circunstancias, que pueda ser una noticia que os han dado, buena, prefiero que penséis una buena, que no una mala, pero ¿hay algo de eso, de recordar la cara, el tono, la forma en la que se nos transmitía esa información? ¿Os dice algo eso? ¿Sí? Bien. Bien, este esquema, que es muy conocido sobre cuál es, sobre todo para esto de medir con exactitud, cosas que a veces no son tan fáciles de medir, ¿no? Bueno, pero hay que medir, vamos a medir. Entonces, Meravian expuso digamos, porcentaje de componentes en nuestro proceso comunicativo y qué importancia tienen cada una de esas fases. Bien, si veis, este porcentaje que digo es archiconocido, 7%, 38%, 55%, es el planteamiento en términos medibles de qué importancia tienen nuestras palabras o el contenido en la comunicación, el 7%. ¿Qué importancia tiene lo que oímos, ¿vale? El volumen de la persona que habla, el tono que tiene, el ritmo con el que habla. A todo eso, que diréis, bueno, pues al final es, bueno, tampoco hay tantas diferencias de tonos, de volumen alto-bajo, ritmo. Bueno, pues esto que parece que no hay tampoco un abanico de tantas posibilidades, sin embargo, está demostrado que tiene una importancia del 38% sobre el conjunto del proceso comunicativo. Y el tercer componente, o la tercera parte, es decir, lo que vemos dentro del proceso comunicativo, movimientos del cuerpo, la cara, etc., tiene una importancia del 55%. ¿Conocíais este esquema? Sí. A pesar de que lo vemos, decimos, sí, pues lo conocemos, pero cuesta un poco pensar que eso es realmente así, incluso en una conferencia como esta, que diréis, no, yo lo que estoy escuchando es lo que dices, ¿no? Lo que quiero que veáis es que nos ocurre que estamos entrenados para interpretar y escuchar y leer las palabras, pero no estamos entrenados para leer el lenguaje no verbal. No es que no lo sepamos hacer, porque lo sabemos hacer de un modo inconsciente, de hecho lo hacemos de un modo inconsciente. Lo que pasa es que no tenemos tiempo de hacer esa interpretación, ¿no? Yo estos días me he ocupado de hacer distintas prácticas para el curso este y he hecho mucho quitarle el volumen a la televisión, ¿no? Entonces, claro, si los movimientos del cuerpo nos dan una información del 55% y yo veo, por ejemplo, en la televisión el ritmo en el que hay pantallazos, cambio de imagen en la televisión, ¿cómo yo me voy a poder entretener? No es que no sepa, es que ¿cómo me voy a poder entretener en interpretar el lenguaje no verbal de una imagen que aparece después de otra que aparece 3 segundos más tarde y otra 4 segundos más tarde a una velocidad increíble? Mi retina está recibiendo toda esa información, yo no tengo tiempo de interpretarla, ¿vale?
Y eso nos pasa también con los estímulos, ya no hace falta estar delante de la televisión, que no, en la vida real, gracias a Dios, no van a esta velocidad, pero van también a un ritmo bastante importante todas las señales que recibimos, acústicas, visuales, lo que nos cuenta uno, lo que oímos por parte de otro, etc. Entonces, lo que ocurre es que no tenemos el tiempo y a veces la conciencia de dedicarnos a leer ese lenguaje de un modo consciente, porque sí, ya lo estamos haciendo inconscientemente, pero no lo concienciamos, no lo pasamos a la consciencia. Bien, me gusta recordar nuestro pasado animal. Y entonces, el sistema de comunicación no verbal, básicamente, es el sistema que, por ejemplo, utilizan los animales, que nosotros venimos evolutivamente de ese pasado animal. Los animales se comunican a través de un lenguaje no verbal. Ellos no utilizan la palabra, pero las ballenas, los delfines, utilizan una especie de silbidos con los cuales están comunicando a sus crías, ¿no? Por ejemplo, de los delfines se dice que emiten un sonido que es el nombre que le dan a esta cría cuando nace. De tal manera que cada delfín tiene su propio silbido, es decir, cada delfín tiene su propio nombre, ¿vale? Entonces, hay un lenguaje más o menos sofisticado entre los animales. Nosotros venimos de ese sistema, ¿no? Ellos también se comunican a través de cantos, movimientos del cuerpo, colores, olores, como las abejas, etc. Y luego utilizamos también el resto, utilizamos los sentidos también para comunicarnos. Básicamente la vista y el oído, que es digamos los dos grandes componentes del lenguaje no verbal. Por un lado, somos capaces de ver semáforos, faros, etcétera, señales, banderas, e interpretar qué significan, y no nos hace falta que debajo nos escriban qué es eso, ¿vale? El lenguaje gestual pertenece a ese tipo de comunicación, la visual, porque es la parte que se ve. Y la comunicación auditiva, el sentido del oído, pues también, por ejemplo, los gritos pueden significar una llamada, ¿eh? Pueden significar alegría, pueden significar dolor, depende de cómo yo esté emitiendo ese grito. Pero el resto de sentidos también participan en esa comunicación. Nuestros gustos, si entramos en casa y nos han hecho nuestro bizcocho favorito, eso nos está comunicando algo cuando luego lo tomamos, ¿no? Si estamos en un lugar donde estamos oliendo determinados aromas que identificamos con recuerdos de la infancia, con lo que fuera, también hay un lenguaje ahí. Y también el sentido del tacto contribuye a este lenguaje no verbal. Cuando alguien me da la mano para saludarme, estoy tocando a esa persona, estoy sintiendo algo, si estoy atenta, claro. Si mientras tanto estoy mirando al primero que pasa o no estoy presente, pues no me enteraré de nada. Pero si yo estoy presente, pues sentiré algo. Es de hecho la forma más íntima de comunicación de todas las que existen. Y también es la que, digamos, está más denostada porque, bueno, por lo menos en esta parte del planeta, esto de tocarnos y de establecer un contacto táctil, pues apenas lo hacemos, ¿no? Así nos va, como nos va. Pero estamos todos que, bueno, depende de con quién y cuándo y de forma muy aislada con determinadas personas existe esa comunicación. Pero la comunicación táctil la perdemos con el resto de personas porque no nos atrevemos ni a ponerle la mano en el antebrazo a alguien cuando le queremos decir algo, ¿vale? Pero esa comunicación está ahí. Bien, esa comunicación por el olfato es imprescindible
aunque también esta comunicación está discriminada respecto a otros sentidos. Pero, por ejemplo, en las relaciones de galanteo, de cortejo, de flirtear o en las relaciones sexuales, es una comunicación de lo más básico y de lo más elemental, ¿vale? Que forma parte de nuestra vida. La comunicación por el tacto, bueno, pues realmente la comunicación a través de la piel, que para eso tenemos todo nuestro cuerpo recubierto de esta membrana estupenda que nos protege del medio ambiente, pero no nos debe de aislar del medio ambiente, pues es una forma de recibir información. De hecho, la piel es una de las partes que nos pone en comunicación con áreas táctiles del cerebro, etc. ¿Vale? Bueno, ¿cómo surge la comunicación no verbal? Lo cuento básicamente y brevemente en los dos sentidos. ¿En qué es antes? Si el huevo o la gallina, si la comunicación no verbal o la verbal, ya os adelantaba antes que es antes la comunicación no verbal que la verbal. Y también en el sentido de cuándo se empieza a tomar interés, atención, en el campo científico sobre lo que es la comunicación no verbal. Entonces, básicamente saber que el lenguaje no verbal en parte es innato, es decir, nacemos sabiendo, por ejemplo, succionar, incluso los niños que son succionar el pecho de la madre, ¿no? Incluso los niños que son ciegos, sordos, saben hacerlo. Son gestos que ayudan a ponerse en comunicación y en sobrevivir apenas se llega al mundo. Es en parte imitativo. Nosotros aprendemos imitando a otros. Nosotros no hacemos gestos que hacen los chinos ni los italianos, ¿vale? Porque nosotros no hemos estado en esas culturas normalmente, estamos en la que estamos, por ejemplo la española, y aprendemos los gestos, los modos, las miradas, la forma de estar cercanos o lejanos de los demás de nuestra propia cultura. Así que en parte es innato, en parte es imitativo y en parte es aprendido. ¿Cuándo empieza a haber interés por esta disciplina, digamos, este campo de estudio? Bien, ya Darwin había publicado un libro en 1872 sobre las emociones de los animales y de los seres humanos y apuntaba ahí cosas sobre cómo los gestos, los movimientos, son, digamos, los indicios a través de los cuales conocemos las emociones de las personas y de los animales, ¿no? Pero realmente en la década de los años 50, cuando un grupo de estudios, entre los que tenemos, bueno, Bell, Whistle, Sheffen, Paul Ekman, pues empiezan a analizar este campo desde el punto de vista científico con disciplinas como la sociología, psicología, antropología, etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, pues Flora Davis con ese libro que toda persona que indaga un poco en la investigación sobre la comunicación no verbal tiene en cuenta, pues se ocupó de hacer una recopilación de todos esos estudios que se habían hecho, ¿vale? Y entonces, ya entonces afirmaba, la parte visible de un mensaje es por lo menos tan importante como la audible. Entonces, a partir de entonces, su estudio ha ido creciendo de tal manera que en estos momentos pues, hay investigadores desde el punto de vista de la psicología, de la antropología, indagando más profundamente en esto. Sí que quiero que veamos aquí que sobre todo, y ya con el título del libro que Darwin presentaba como muchas veces flashes de luz que ha podido dar en otros aspectos, hablaba de la importancia de las emociones, porque una de las cosas que transmitimos en el lenguaje no verbal es la emoción, y eso es lo que tenemos que aprender a leer en los otros, la emoción. Bueno, en los otros, primero, en nosotros mismos, ¿qué emoción, qué estado de ánimo tengo yo? Que en esto a veces somos bastante
incluso analfabetos, ¿no? No sabemos más que decir bien o mal, no sabemos muchas veces ponerle el nombre o los apellidos a los estados de ánimo. Y entonces hay un abanico inmenso de estados de ánimo, de emociones, etcétera, de las que disponemos, y nosotros nos fijamos o conocemos el nombre y la identificación propia con muy pocos, ¿no? Bien. Esto de que nos une una relación con el mundo animal a nivel de lenguaje no verbal está muy claro, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tú les ves saludarse y, bueno, pues puede ser una forma muy parecida a la que ves en un reportaje del National Geographic con dos primates que se están saludando, ¿no? El palmearse o saltar o besos, golpes en la espalda. Bien, esto es nuestra forma de comunicar, que fundamentalmente está anunciando: vengo en son de paz, estoy en son de paz, estoy apaciguando, estoy demostrando que no tengo una interacción agresiva. Esto en el mundo animal es básico, porque en el mundo animal está ahí sí que está de entrada la agresión o la no agresión. Nosotros, no siendo tan necesario anunciar si estamos llegando con una voluntad de agresión o no agresión, sí estamos comunicando a veces también algo de esto. ¿Vale? Hay algo interesante de ver sobre la universalidad de todos estos lenguajes, porque se intentó estudiar si todas estas formas de comunicación no verbal eran comunes a todas las civilizaciones, culturas, etc. Y esas expresiones y gestos eran iguales. Entonces, rápidamente se desechó la idea de contemplar que efectivamente todos esos gestos, lenguajes, son universales, porque lo que vemos es que cada cultura tiene sus propios lenguajes. Sí que hay algunos elementos comunes, que son pocos, pero algunos hay comunes, ¿no? Luego aparecerá por ahí, por ejemplo, si queremos señalarle a alguien que queremos ir a dormir y estamos en una yurta en Mongolia y no sabemos hablar mongol y nos han recibido cariñosamente y estamos cansados después de un largo viaje, si nosotros hacemos así, nos van a comprender perfectamente, ¿vale? Sí que hay algunos signos que son universales, pero son pocos, ¿vale? Y también otra cosa interesante que descubrió Birwisol fue que hay en este aspecto parecido que hay entre las personas que viven en los mismos países algo de genético, que, perdón, algo que no es puramente genético, que es algo que se ha ido adquiriendo a base de convivir unas personas con otras. De tal manera que podemos ver que el nivel de las cejas más altas o más bajas, el nivel de la línea del cabello más alto o más bajo, la forma de mantener la boca, etcétera, son comunes a distintas partes y zonas del planeta, y eso se ha ido adquiriendo a través de la gran capacidad que tenemos de imitarnos unos a otros. Y parece que esta es una de las formas en la que se explica por qué hay rasgos similares entre unos individuos y otros en una misma forma. Bien, ya desde niños se nos explica con el lenguaje no verbal absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, los niños se tienen que comportar de esta manera y las niñas se tienen que comportar de otra. Y a veces no decimos esta frase, sobre todo ahora sería políticamente incorrecto, pero lo estamos diciendo de otra manera, ¿vale? Así que los niños son los primeros permeables a aprender un lenguaje no verbal. De hecho, como ellos cuando nacen todavía no conocen ese lenguaje verbal, no nacen diciendo papá, ¿verdad?
todavía tardan un tiempo en poder emitir un sonido verbal, sí, sin embargo, aprenden rápidamente el lenguaje no verbal y aprenden a interpretar a través del tacto, como os decía antes, que se comunica, y aprenden también a interpretar a través de, cuando pasa un poco más de tiempo, la mirada de las personas que lo están cuidando. En los niños se ve muy fácilmente el lenguaje no verbal porque no son como nosotros, se muestran mucho más naturales y mucho más desinhibidos. Por lo tanto, estudiarlos es recibir una información puramente auténtica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, entre los 3 y 5 años, los niños, igual que los primates, pues reproducen en sus juegos una jerarquía de dominio. Eso sí, ya desde pequeñitos venimos con esto de que hay alguien que tiene que coordinar, organizar, etc. ¿Vale? Entonces, les gustan también los juegos de lucha, en los que fingen ahí que se están pegando, etc. Para los primates sirve para entrenamiento para la vida y para poder sobrevivir. Si no, luego no serían capaces de poder sobrevivir en el medio. Para los niños, sin embargo, es una forma de investigar el mundo y de desarrollar la comunicación no verbal. ¿Vale? Por ejemplo, los niños que tienen el ceño fruncido, los labios apretados, etc., pues indican que van a agredir a otro. Y un niño agredido pues puede llorar, puede agacharse, puede huir. Pero durante todo el tiempo va a tener una expresión de huida, ¿vale? Lo cual quiere decir que no pueda estar en disposición de atacar. Bien, en el galanteo, pues es otro campo en el que se puede descubrir muy bien el lenguaje no verbal. Cuando hay una fuerte predisposición al galanteo, los músculos se tensan, se alisan las arrugas del rostro, por eso parecemos bellísimos en esos momentos, más de lo que somos, la mirada brilla, etc. Y eso es algo que el cuerpo hace sin que nosotros podamos controlarlo, insisto. ¿Vale? Bien. Emisor y receptor en este proceso comunicativo. Hay alguien que emite y alguien que recibe. ¿Quién emite? Con su cara, o con el ceño, emite una sonrisa, una mueca, etc. Con su cara, sus ojos, su cuerpo, etc. El receptor utiliza todos esos sentidos para recibir esa información. Es una danza la comunicación, en realidad. Alguien que está interactuando con otro, ¿vale? ¿Es más una danza o es más una partida de ajedrez la comunicación? Depende de los términos en los que los estemos estableciendo, ¿no? Una comunicación efectiva debería ser más como una danza, un acompasamiento. Bien, vamos a ver ahora cuáles son esos componentes desglosados, esas partes del lenguaje no verbal, para conocer con exactitud cuáles son esos pequeños conjuntos o pequeñas partes dentro de lo que es la comunicación no verbal. Por un lado, vamos a ver el paralenguaje. El paralenguaje es lo que oímos, ¿vale? Esos tonos de voz, timbre, interjecciones, etc. Vamos a ver también la kinésica. La kinésica, que serán los gestos, eso le vamos a llamar la kinésica, el lenguaje corporal propiamente dicho. Vamos a ver también otros tres elementos, aunque esos dos son los más importantes. La proxémica, que sería cómo utilizamos el espacio, ¿vale? ¿Qué distancia establecemos con las personas con las que nos vamos a comunicar? Y la cronémica, la duración o el tiempo de duración de una interacción. Por ejemplo, si yo doy un apretón de manos, si rápidamente retiro la mano o no, o si estoy más tiempo del que debo, o si estoy
sacudiendo al otro, que parece que lo voy a hacer una llave de judo, ¿no? Y la apariencia también. Todos esos son los elementos básicos en los que podemos dividir el lenguaje no verbal en una primera clasificación. Vamos a ir viendo ahora cada uno de ellos, viendo que la comunicación es un arte y que desde luego estamos hablando siempre básicamente de la comunicación cara a cara, aunque no necesariamente, ¿no? Ahora estábamos hablando al empezar de la comunicación telefónica. Ahí no hay un cara a cara, pero nosotros sí percibimos cosas. Hombre, no podemos ver a la persona, pero podemos oír. Y al oír a la persona no oímos solo sus palabras, estamos oyendo todo eso que es el lenguaje no verbal. Y por eso, uniendo con lo que comentaba Miguel Ángel en la ponencia anterior sobre las teleoperadoras y los teleoperadores, pues por ejemplo, ellos tienen que trabajar por el teléfono, no ven a las personas con las que se están comunicando, pero tienen estrategias, herramientas, técnicas que utilizan, porque está demostrado que desde luego son eficaces. Por ejemplo, una de ellas, acoplar el ritmo con el que habla ese teleoperador al ritmo de la persona que ha descolgado el teléfono y con la que está interactuando. Entonces, no nos extrañemos si nos damos cuenta de que después de que la persona nos oye y nos escucha decir cuatro palabras seguidas, empieza a utilizar el mismo ritmo que utilizamos nosotros. ¿Por qué? Porque está demostrado que nosotros, acoplándonos al ritmo de esa persona, podemos conseguir una aproximación. Aquí ya empezamos a ver algunas de las herramientas que podemos utilizar. Quiere decir, si yo quiero comunicarme mejor con alguien, ¿qué puedo empezar a hacer? Por ejemplo, acoplarme a su ritmo de habla, sobre todo en las situaciones en las que vemos que hay dificultad o hay un conflicto o no hay un entendimiento, pues puedo utilizar esa estrategia, ¿vale? Y las teleoperadoras también, y los teleoperadores también, por ejemplo, tienen como estrategia, no porque ellos lo hayan pensado, sino porque en las empresas lo han decidido así, tener unos grandes espejos donde se ven sonriéndose. Da igual cómo se sonrían, el caso es que cuando hablen con las personas estén sonriendo. ¿Eso por qué? Porque la persona que está al otro lado del hilo telefónico, aunque no lo vea, está sintiendo, percibiendo la sonrisa en la voz. ¿Podemos percibir la sonrisa en la voz? Sí, cuando hablamos por teléfono con nuestros amigos, con nuestra familia, con quien sea, percibimos esto, ¿vale? Así que no siempre es única y exclusivamente en el lenguaje cara a cara. Bien, entonces vamos a ver esos elementos en el paralenguaje, los sonidos que hacemos, en la kinésica, los gestos y las posturas, y cómo usamos el espacio y el tiempo, ¿vale? Bien, vamos a empezar con el paralenguaje, que es la parte esta que hemos dicho, lo que oímos, lo que Mehrabian llamaba el 38%, esa parte de importancia del lenguaje no verbal. Entonces, en el paralenguaje hay varias cuestiones a considerar. Primero, ahí intervienen las cualidades físicas del sonido, ¿vale? El tono, la inflexión, el timbre, la cantidad o volumen con el que proyecto cuando hablo, la velocidad con la que hablo, la claridad con la que hablo, el énfasis que le pongo a las palabras, la fluidez que tengo al comunicarme, todo eso está transmitiendo. Luego están los sonidos fisiológicos o emocionales. También están comunicando y son la parte más primaria del lenguaje no verbal. A través de un grito, a través de un bostezo. Si alguien se pone a bostezar ahora, pues yo recibiré una información. Si se pusiera a gritar del espanto, pues también. Si alguien suspira, si alguien hace un carraspeo,
Seguramente Nacho, cuando me diga que tengo que acabar, me hará alguna señal de esas, lenguaje no verbal, o vendrá, o cambiará, hará algo para que yo me entere de que eso es así, ¿no? Y luego están los elementos que se llaman cuasiléxicos, ¿vale? Interjecciones, onomatopeyas, etc. ¿Te gusta esto? ¡Buah! Hacen los niños. Ya sabemos lo que es, no hace falta que nos digan las palabras, ¿vale? ¿Te ha gustado esa película que has visto? ¿Qué es? Bueno, nosotros hemos adquirido un lenguaje no verbal que conocemos culturalmente. Y aquí un último elemento muy importante, súper importante, que es el silencio y las pausas. Que el silencio sea ausencia de palabra no quiere decir que no exista ni la persona ni la comunicación. Es otra señal comunicativa que estamos emitiendo, que a veces no hacemos. Aprovechar a hacer uno. Silencios hacemos, nos cuesta hacerlo, porque también culturalmente tenemos dificultades en que cuando estamos interrelacionándonos con otros haya un momento de no comunicación de palabra, parece que tenemos que seguir hablando. Estamos tomando un café con un amigo y si no hay conversación continua, parece como que no estamos en comunicación, ¿vale? Tras error, seguramente si nos calláramos 3 minutos, nos comunicaríamos más que lo que aparentemente nos estamos contando. ¿Vale? La kinésica, esa parte que es lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Gestos. Vemos la expresión facial y la expresión corporal emitiendo información. Vemos maneras, las maneras en las que alguien entra en un espacio, la manera en la que alguien toma un café, todo eso está comunicando algo, ¿vale? Las posturas, lo mismo, ¿por qué estamos con las piernas cruzadas en vez de estar con las piernas abiertas? ¿Por qué estamos con las piernas abiertas en lugar de con las piernas cruzadas? ¿Por qué estamos encorvados? ¿Por qué estamos erguidos? ¿Qué diferencias hacemos? Está contando sobre nosotros y nos está contando sobre nosotros. De todo esto, las manos y el rostro son los elementos que más comunicación están haciendo. Y fijaos que el rostro muchas veces no está haciendo nada especial. Nosotros tenemos 90 músculos en esta parte de nuestro cuerpo y no estamos interaccionando a veces con todos ellos, pero estamos comunicando de una manera muy importante. Y luego está la proxémica, esta utilización del espacio. Diferenciamos cerca-lejos, si estamos en un comercio o en el metro, si dejamos espacio que pase para que pase el de al lado o no, está comunicando sobre nosotros, ¿no? Y en lo que llamamos la prosémica interaccional, es interesante ver la cuestión de cómo utilizamos el espacio y las distancias con los demás, ¿vale? Existen 4 zonas básicas que llamamos la zona íntima, la zona personal, la zona social, la zona pública, ¿vale? Básicamente en las culturas determinadas de cada lugar, esas distancias son parecidas, pero a su vez diferentes de otras, ¿vale? Si yo voy a Japón y voy a saludar a alguien, pues primero hay una distancia de casi 1 metro entre nosotros de frente, y luego, si quiere cambiar su registro, me da la mano, si no, haremos así. Y no me avanzaré a darle un abrazo hasta que no haya más confianza, porque no es la distancia, lo interpretaría como una intromisión en su zona íntima o personal, ¿vale? Bien, dentro de nuestra cultura, que es donde vamos a tener que interaccionar en nuestro ámbito cotidiano, pues lo que tenemos que aprender a ver es también que cada una de las personas puede tener diferencias en cuanto a esas zonas. Aunque ahí tenemos estas generalizaciones, ¿vale? De 15 a 45 centímetros en espacio íntimo, personal hasta 1,2 m, social hasta 3,6 m, etc.
es cierto que cada persona tiene su propia delimitación de zonas. Entonces, para una persona que le gusta que haya una cierta distancia, si me quiero comunicar bien con ella, tengo que respetarla. O si me quiero acercar a otro, tendré que buscar otras formas si esa no es la de acercamiento. Nos damos cuenta de la distancia que tomamos cuando estamos hablando con alguien. ¿Esto lo habéis planteado, os lo habéis planteado alguna vez? Eso lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos de manera inconsciente? Esas cuatro posibilidades que aparecían antes ahí en función del espacio, conscientemente tú no vas a acercarte y decir, no. Tengo que tener un metro, sino que se hace de manera inconsciente. Sí, efectivamente lo hemos aprendido y lo hacemos. Pero ¿te ha ocurrido alguna vez que has tenido a alguien que está hablándote casi encima de ti? Sí, sobre esa persona. ¿Eh? Sobre todo con la mitosis. Bueno, pues esta persona que ha interactuado de esta manera no está controlando la distancia. Que seguramente tú estás emitiendo de alguna manera que no es la que, bueno, tú elegirías, ¿no? Porque tienes dos opciones, echarte para atrás, que la otra persona, si sigue trabajando en el inconsciente, va a ir detrás de ti, porque es donde ella, si se siente cómoda. Entonces, lo que es cierto es que lo hacemos inconscientemente, pero es que hacemos inconscientemente también lo que no tenemos que hacer, que es o quedarnos muy alejados o quedarnos muy cerca, demasiado cerca de lo que esa persona con la que nos vamos a interrelacionar considera que es lo adecuado. Entonces, ¿cuál es la forma de resolver esa diatriba? Pues que yo, que a partir de ahora me fijo más en el lenguaje verbal de las personas, pues si soy yo, por ejemplo, quien está excesivamente encima de la otra persona, pues al ver la cara, el gesto que hace, puedo corregir, ¿vale? Porque es que todo ocurre muchas veces a un nivel inconsciente, lo que hace falta es que le pongamos la atención, ¿vale? Entonces, no va a haber una interacción correcta, adecuada y que fluya con alguien que se siente invadido en su espacio. Entonces, si yo tengo que estar en una reunión, en una negociación, o hablando con un subordinado o con un jefe, no puedo estar utilizando mal el espacio, porque eso va a ser algo que haga un cortocircuito en el entendimiento y en la comunicación. Es ahí donde tenemos que estar atentos. Lo que podemos hacer nosotros, porque nosotros no vamos a cambiar a los demás, esto ya sabemos que no es posible, pero lo que sí podemos hacer nosotros es estar más atentos y leer el lenguaje de los otros para saber dónde me tengo que colocar. Si yo me coloco un metro y el otro es de estas personas que te aferra por el antebrazo, pero te hace así porque se comunica, no vas a insistir tú en estar lejano, ¿no? Y viceversa. ¿No? ¿Qué se puede hacer en el caso de esas personas que siempre piden acercarse a uno para hablar y le incomodan? Pues, hombre, puedes probar discretamente a echarte un poquito para atrás, dejando la otra pierna, el espacio que no me respeta lo estoy yo todavía manteniendo, quizás siendo un poco más expresivo a la hora de mostrar un poco este deseo de alejarte. Seguramente alguien que ya observa que tú te echas para atrás se apercibe de que deseas una comunicación como un poco más espaciada. Puesto que es lenguaje no verbal, es mejor no utilizar el lenguaje verbal. O sea, es mejor no decir, oye, que me estás invadiendo, ¿no? Utilizar también el lenguaje no verbal para colocarte en donde tú consideras que tú sí estás cómodo. Es bastante improbable que acabe eso siendo una danza esa y así de ir para atrás todo el tiempo, ¿no? Pero lo que se hace con lenguaje no verbal es mejor responderlo con lenguaje no verbal también, que es más sutil
y como a veces se produce a un nivel inconsciente, con un poco de suerte, si el otro además nunca ha ido a ningún curso de lenguaje no verbal y no sabe nada, igual inconscientemente ya se entera de que tú prefieres estar ahí, ni siquiera se da cuenta de que te has echado para atrás. Bueno, por ejemplo, esto de la proxémica y el espacio es muy interesante de verlo cuando estamos sentados o interaccionando con otro de pie. Yo puedo estar enfrente completamente de alguien, puedo estar escorado, ¿eh? Por ejemplo, en las dinámicas en las que hay tres personas, cuando una tercera persona desea unirse a otras dos, pueden estar invitándola a formar parte del grupo si orientan los torsos, ¿vale? Si la tercera persona no es aceptada, solo van a voltear la cabeza. Bueno, a partir de ahora, todas estas cosas que os cuente, quiero que las interpretéis no con el sentido de generalización. ¿Ya hemos visto programación neurolingüística, Nacho? Sí. Entonces ya sabréis que no hay que hacer generalizaciones. Todos los hombres son, todas las mujeres son, todos los jefes son, todos los subordinados son, ¿vale? Entonces, todas las personas que no voltean la cabeza son, no es así exactamente, pero básicamente se nos da una información. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros nos volvemos con todo el cuerpo, estamos invitando con más ganas al individuo a que participe, que si solo hacemos así. Ya no digamos cuando ni siquiera volvemos la cabeza ni con la mirada le invitamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una reunión de trabajo, o tenemos una negociación, o tenemos que comunicar algo a alguien, a un trabajador, a quien fuera, podemos utilizar este tipo de lenguaje incluyendo, integrando, ¿vale? Nos vamos a equivocar menos cuando integremos que cuando excluyamos a las personas, ¿vale? Y la cronémica es el uso del tiempo, cómo utilizamos el tiempo. Básicamente, de todo lo que podemos encontrar aquí, tenemos que darnos cuenta qué duración tienen en nuestras comunicaciones no verbales. Si damos un apretón de manos y nos quedamos ahí, que no soltamos, ¿no? Hasta que el otro, bueno, ya, ¿no? Bueno, dar un beso que dure mucho no tiene tanta importancia. Bueno, sí, pero vamos. Cronémica. En este uso del tiempo no está solamente la cuestión de la... Y hacer esto, pues nos va a facilitar ese camino de entrada a la llegada al otro, ¿vale? Bueno, lo manejemos o no, que sepamos que está ahí, que existe y que influye, ¿vale? Nosotros a lo mejor no vemos que alguien está así, bueno, quizá no tan exagerado, pero con una respiración superficial de nerviosismo, de poca tranquilidad, y a lo mejor está sonriendo, está tratando de aparentar otro estado de ánimo, pero nosotros podemos llegar a percibir esto. Bien, en paralingüística, importante trabajar con el tono o la inflexión. Los que tenéis hijos, pues os ejercitáis muy fácilmente, incluso no hace falta ejercitarse. Porque curiosamente, cuando trabajamos leyendo a los niños sus cuentos, lo hacemos maravillosamente. Érase una vez. No les decimos, érase una vez, ¿no? Nosotros estamos trabajando esa inflexión, poniéndole emoción y poniéndole pasión al asunto, ¿no? Porque muchas veces nuestra comunicación también peca de que estamos más aburridos que una ostra, ¿no? No comunicamos que algo nos gusta, que algo tiene algo que nos estimula, que nos motiva, ¿no? Entonces, una forma de entrar en una comunicación fácil con el otro es trabajar en la expresión de esa emoción, en la expresión de hacerle partícipe de pues que me gusta lo que estoy haciendo, lo que te estoy contando,
lo que estoy transmitiendo, ¿vale? Y eso influye muchísimo, de nuevo, en cómo nos reciben los demás o cómo nosotros somos recibidos. Así que un entrenamiento fabuloso es coger un cuento y empezar a hacer estas ondas exageradas de tonos, de cómo fluctúa esa voz para luego, sin llegar a esos extremos, cuando luego tenemos que dar una conferencia o tenemos que ir a una entrevista de trabajo y tenemos que explicar lo que nos gusta y, no sé, vamos a optar a un puesto de director de recursos humanos, aquí un guiño para esto, y ¿cómo es esa interacción con las personas, con el personal que está en las empresas? ¿Cómo vive usted la relación con las personas que son esos trabajadores que usted tendrá que dirigir, formar, etcétera? Bueno, a mí me gusta, bueno, pues, chico, o sea, si no hay tono, si no hay inflexión, si no hay viveza, si no hay vitalidad, si no hay chicha, no habrá ninguna transmisión de ninguna emoción, ninguna pasión, ningún interés y ninguna motivación, ¿vale? Entonces, todo eso influye en esa recepción y emisión. Por ejemplo, podemos coger también la frase, espero que me llames. Desde el punto de vista lingüístico, espero que me llames, espero que me llames. Pero yo puedo hacer muchas cosas con espero que me llames. Yo puedo decir, espero que me llames. Claro, ya estoy diciendo, bueno, no tengo nada claro que lo vayas a hacer, casi que te lo pido, mira a ver, etc., ¿no? Espero que me llames a mí y no al otro, ¿no? Espero que me llames. Es que no me envíes un email, que no quiero que me envíes un email para este asunto, que lo que quiero es oír tu voz, ¿vale? O verte también, si es en Skype, lo que sea, ¿vale? Pero estoy jugando con el tono, con la inflexión. Bien. La expresión facial. ¿Aquí qué interpretamos? ¿Qué caras vemos en este diagrama? En la A1, ¿qué se está expresando ahí? ¿Qué se expresa? ¿Qué percibimos nosotros? Pasotismo. Cansancio. ¿Alguna otra? Confusión, ¿vale? Bueno, otra cosa que quiero que comprendáis es que esto de interpretar lo tenemos que hacer sumamente cuidadosos, porque la interpretación también tiene que ver con nosotros, ¿vale? Y cómo nosotros percibimos el mundo. Y también tenemos que ver que la forma en que nosotros interpretamos puede ser diferente a la forma en la que interpreta el otro. Y alguien podría preguntar, y entonces, ¿cómo lo leemos eso? ¿Cómo haríamos para garantizar que esa interpretación es la correcta? ¿Qué haríais? Comparar con otras piezas de información, ¿no? O sea, además de la cara, lo que está diciendo, el tono, los gestos, pues es más probable que sea así. Exacto, compararlo con el conjunto de esa persona, que es lo que yo llamo la dimensión vertical, ¿no? No fijarme solo en la cara o en un gesto aislado de la mano, sino en el conjunto. Y a nivel horizontal, el contexto, qué es lo que pasa allí. Depende del contexto, o igual está pasota, igual está confuso, o alguna de esas cuestiones que habéis planteado, ¿no? Bueno, el rostro. Es la parte del cuerpo que expresa mejor la emoción,
De hecho, hay veces que podemos tener bloqueada completamente la expresión de la emoción en nuestro cuerpo, quedarnos inmóviles, pero nuestra cara continúa expresando las emociones. Si estamos alegres, aunque queramos no expresarlo abiertamente, nuestros ojos están alegres, ¿no? Nuestra boca, el rostro es, digamos, la expresión que mejor transmite esas emociones. Así que cuando queremos entrar en un contacto que no se quede solo en lo superficial, sino más profundo, en la interacción con un alumno, con alguien a quien vamos a entrevistar, con alguien con quien vamos a tener una reunión, es muy importante entrar en contacto y darnos cuenta de la expresión que tiene esa persona en ese momento. En cuanto a lo que tenemos que hacer nosotros, podemos hacer poquito. ¿En qué sentido? Bueno, para empezar no nos vemos, no es que nos pongamos como los teleoperadores un espejo y yo estoy sonriendo para poder sonreír mientras hablo. Pero de otra manera yo ahora no estoy viendo mi expresión facial, ni vosotros veis la vuestra mientras estáis mirando ahora para acá. Pero esto nos tiene que hacer pensar que, por ejemplo, en esta práctica que estaba haciendo estos días de apagar la televisión, el volumen de la televisión, pues me daba cuenta, no voy a decir el personaje político, para no decantarme ni hacia un lado ni hacia el otro, pero seguramente igual alguien sabe de quién hablo, pues, o si no, veis un par de días el telediario sin voz, ¿sí? Y lo descubrís. Entonces, alguien que mientras está hablando, está serio, muy serio, bueno, ya veis que es masculino, y luego, cuando ya ha acabado de hablar, hace la sonrisa y baja la sonrisa. ¿Eso qué quiere decir? Muy auténtico no es. Uno sonríe cuando está sonriendo por algo mientras está hablando. No está completamente serio, ¿no? Así que pasa lo mismo cuando se entregan un regalo. No, lo vais a entregar vosotros. Le entregáis un regalo a alguien y dice, sí, sí, me gusta. Si la sonrisa va después del sí me gusta, serio, pues a lo mejor no le ha gustado tanto, ¿vale? Sí me gusta, estará sonriendo mientras dice sí me gusta, no está desacompasado, ¿vale? Esto es muy interesante de verlo porque es bastante difícil controlar los gestos de la cara. Esto involuntariedad, igual la mano digo, ahora estarán diciendo que no muevo las manos, las voy a mover y las muevo alocadamente como estoy haciendo una intervención voluntaria, ¿vale? Pero si no tengo muchas ganas de sonreír, no creáis que me va a salir así, como así, igual que a vosotros, ¿eh? Entonces, es difícil intervenir en el rostro, ¿vale? Pero esto tiene la ventaja de que los sentimientos y las emociones las vamos a captar muy fácilmente a través de esto, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer una práctica para trabajar en esto de captar las emociones, los sentimientos, etc. Y vamos a aterrizar un poquito todo esto que os voy contando haciendo un trabajo. Entonces, os voy a pedir, como ya sé que habéis estado estos días haciendo dinámicas, pues os voy a hacer mover un poco del asiento. Y os voy a pedir que trabajéis en grupos de dos, vamos a trabajar. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña práctica. Y luego, porque no quiero romper tampoco mucho con el procedimiento y con el curso de la explicación, pero quiero que os pongáis con otro compañero y os explico lo que vamos a hacer. Primero, poneros con otro compañero.
de dos en dos, buscad todos una persona con la que vais a hacer el trabajo. No hace falta que os alejéis mucho. Vale. Entonces, vais a escoger cada uno tres estados de emoción. Tres estados de emoción. Y vais a expresárselos a vuestro compañero. Y vuestro compañero tiene que adivinar qué estado emocional es el que le estáis transmitiendo. ¿Vale? Cada uno, tres. Y a ver quién es la persona que mejor se apaña en esto de descubrir los estados emocionales del otro. Cuanto más, bueno, menos estándar, pues mejor. Perdona que interrumpa. Antes de hacer el ejercicio, ¿puedes despertar el lenguaje verbal? ¿Podrías decirme, sin decir el político, qué quiere decir cuando hace los siguientes gestos que te voy a hacer? Hombre, a ver. Pero los políticos no sé están muy entrenados. ¿Lo vas a hacer ahora? Sí. Pero entonces sí, sube aquí, que lo vean ellos, lo vean, por sí. favor. Los políticos están muy entrenados. Sí, no digo el nombre, pero sé que gesticula mucho y entonces si hay lenguaje verbal quiere decir muchas cosas. Pero yo no consigo descifrar, aunque presumo cuáles son. A ver, aquí entre todos. Es decir, si el político... Es un gesto muy característico. Y luego... Bueno, el segundo creo que por las risas... No, nadie sabe qué político es. Espera, quédate. A ver. Vamos a ver. El primero, el segundo, como os habéis reído, que esto qué... Los indignados. Este segundo, ¿qué significa? ¿Qué? Yo creo que cuando enseñan las palmas, que además los políticos están entrenados en estas cosas, tratan de dar confianza. ¿Verdad? ¿Mentira? Las palmas abiertas hacia adelante es apertura, mostrar confianza. Sí, pero si están más que nada más así. Quietas, pero esto ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Se relaciona con la verdad. Esto, yo no quiero saber mucho. ¿Y esto que si lo haces tú mejor que yo? Es compromiso, lo que estoy diciendo es compromiso. ¿Pero están unidos esos dos signos? ¿Me estoy comprometiendo o no me estoy comprometiendo? ¿Están unidos o no? Esos dos signos. No, es uno, es el mismo siempre. ¿Es el mismo? ¿Este seguido de este? Sí, o sea, se empieza así. Se empieza así y se acaba así. Tú lo has dicho. Se empieza así y se acaba así. Exactamente. ¿Aquí qué es lo que estoy haciendo? Contenerme. Contenerme. ¿Qué más estoy haciendo? Cerrarme. ¿Qué más estoy haciendo? Protegerme. ¿Qué más estoy haciendo? Reconfortarme a mí. Cuando me toco, estoy apoyándome a mí. ¿Vale? Yo lo que... los demás ahora no sé, pero yo ahora estoy... ¿Vale? Y luego ya... Yo. Y el personaje político, no sé quién es. No está relacionado con lo que estoy transmitiendo, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, en el momento que cuando yo tengo que transmitir, me tengo que cerrar. Es decir, yo estoy hablando, pero paralelamente estoy haciendo. Ese gesto de las palmas lo hace cuando le pregunta a los periodistas. Bueno, en el Parlamento, mírate la rueda de prensa y verás que es cuando le hacen los periodistas. ¿Quién es? ¿Quién es Zapatero? Me quedo yo aquí anclada. Este es el gesto no es positivo a la hora de expresar. ¿Es un gesto aprendido, enseñado por el jefe de gabinete de comunicación que tenga ese partido,
que le han dicho, mira, tú estás así para no mostrar nada más. Para que estás así, así estás seguro y claro, ya está, por eso es artificial, por eso no tiene sentido. Exactamente, también hay esos muchos políticos que se aprenden un gesto y no los bajas de él, ¿no? Y estén expresando lo que están expresando, están anclando. Llega un momento que tampoco comunican nada, porque en esa verticalidad que yo decía, en el conjunto de su discurso, si yo, cuando estoy contenta hago así, cuando estoy triste así, cuando estoy disgustada así, cuando estoy feliz así, y ya me anclo aquí, ya no cuento nada, ¿vale? Me estoy asegurando en una posición. Por eso, aprender, digamos, estos trucos de lenguaje no verbal está bien para tranquilizarme a mí mismo, pero a veces para comunicar no. Por eso hay que ver el resto del conjunto. Y luego el desplazamiento de una pierna a otra. Eso es que te canses. Con las dos piernas así. Porque a veces ocurren cosas y a veces no pasa nada más que algo a nivel físico. Si yo voy a estar aquí 2 horas, a lo mejor no puedo estar todo el tiempo así. O no puedo estar todo el tiempo apoyando sobre la pierna derecha. O no puedo estar todo el tiempo sobre la pierna izquierda. Pero por eso os decía lo de interpretar, que en programación neurolingüística se ve muy bien. Cuidado con las interpretaciones aisladas. Las interpretaciones aisladas son un juego al que es mejor no jugar. Es decir, una cosa es aprender a interpretar indicios y otra cosa quedarme en el indicio y no quiero saber nada del contexto, porque entonces no me habré aprendido bien lo que yo quería transmitiros hoy, que es que hay que observar el resto del conjunto a lo alto, es decir, en el conjunto del discurso y resto del lenguaje, y en el contexto. Pero puede darse que haya discordancia entre lo que tú estás diciendo con palabras y haya contradicción. Con ahora lo vamos a ver, eso se llama incongruencia. Entonces es lo que antes veíamos, el hijo que llega y le da a su padre un regalo y dice, papá, ¿te gusta? Y dice, sí, me encanta, ¿no? Y eso, en ese término, lo puedes extrapolar a cualquier ámbito. De hecho, nosotros, en nuestra comunicación profesional y en la personal también, somos muchas veces incongruentes. Y no es que seamos incongruentes en el sentido de que no sabemos lo que hacemos, es que nos delata el lenguaje no verbal. Y nos delata de tal manera que cuando nosotros veamos las incongruencias, lo que dicen las palabras y lo que dice el lenguaje no verbal, ¿a qué tenemos que hacer caso? Pues resulta que al lenguaje no verbal, porque lo que realmente estará transmitiendo el mensaje auténtico, inevitable que el cuerpo lo hace, es lo que diga el lenguaje no verbal. Yo tengo una pregunta, ahora que estabas poniendo en esto, el tema de la mirada. El hecho de estar mirando a la cara a una persona a los ojos, o tratando de evitar, porque normalmente solemos evitar la mirada, eso que se está indicando, o si nos cerramos a mirar a los ojos, miramos a la boca, ¿eso qué indica? A ver, eso es, por una parte es cultural, por ejemplo, que haya un contacto ocular, eso es básico para que haya comunicación. Si no hay contacto ocular, muy difícil que la comunicación fluya. Si yo ahora para hablarte a ti estoy mirando allá, difícil. Entre distintas culturas, diferentes contactos oculares. Si tú fueras inglés, a lo mejor no me estarías mirando todo el tiempo. Si fueras árabe, a lo mejor me mirarías todavía con más insistencia, dependiendo de las culturas. En nuestra cultura, ¿cómo manejar la mirada? Pues primero, tiene que haber un contacto ocular en algún momento. Si no lo hay, la comunicación no va a fluir. ¿Cuánto tiempo, y vamos a la cronémica, cuánto tiempo tiene que durar el contacto? El contacto no puede ser que me quedo clavado en tu mirada y estamos ahí sin despegar, ¿vale? Entonces tenemos que hacer el juego de salir de la mirada del otro y entrar, porque si yo me quedo clavado en ti, entonces se convierte en una mirada fija y al final el otro ya no sabe qué es lo que pasa, ¿no? Puede pasar, empezar a pasar otras cosas distintas, que en vez de que queramos que haya una fluidez y una comunicación, nos hemos quedado ahí y la mirada fija, que
¿Qué significa? La mirada fija, por ejemplo, volviendo a nuestro pasado animal, entre los primates, la mirada fija que es, me predispongo, no sé a qué, pero me preparo, ¿no? Estoy aquí preparado. Y luego también depende de quién es el que habla y quién es el que escucha. Si yo ahora estoy hablando y tú me estás mirando, se entiende como que estás interesado. Si yo estoy hablando y estoy clavada todo el tiempo en ti, es como si estuviera intentando convencerte. O sea, es una posición distinta a la de mi soy receptor. A mí me corresponde alternar la mirada, que tú escuches mirándome atentamente como receptor, ok, que yo como emisor esté ahí anclada, no, manejar las miradas, ¿vale? Yo no sé si te he entendido bien, cuando has dicho hay que dar más importancia a la comunicación no verbal que a la verbal cuando estás con un interlocutor. No, cuando hay incongruencia, es decir, cuando lo que nos dicen las palabras de una persona es más fiable la comunicación no verbal. Eso es, cuando hay una palabra y siempre va a haber un gesto. O sea, siempre va a haber o levanta un poco la ceja, o mira para el otro lado, o hay un micro movimiento. Hay personas que tienen mucha dificultad para expresar, ¿no? Para sí. Comunicar no verbalmente. Y que muchas veces están diciéndote algo verbalmente que por supuesto se contradice o tú le das otra interpretación, ¿no? Por ejemplo. Yo conozco gente que, pues por ejemplo, el no mirar, el no hacer una mirada, hay gente que es extremadamente tímida y no significa desconfianza o que no, o no es una persona de fiar el hecho de que no te mire o que te está mintiendo, es simplemente timidez. O sea, hay sí. Veces que determinados gestos a lo mejor pueden ser interpretados o se pueden asociar a diferentes tipos de... Claro, por ejemplo, muy bien, dice, interpretar, por ejemplo, que alguien no está teniendo una mirada sostenida. Si lo analizo aisladamente, que es lo que os estoy recomendando encarecidamente que no hagáis, yo puedo entender que esa persona rehuye la conversación, no es clara, tacatá, tacatá, tacatá. Pero si yo hago la interpretación global y miro el conjunto de esa persona y veo que es tímida, pues bueno, esa mirada no tan sostenida igual le tengo que dar otra valoración y no que miente, que oculta, que tal cual. Por eso ojo a las interpretaciones aisladas del gesto. Pero desde luego, cuando hay incongruencia, el lenguaje no verbal es el que habla, ¿no? Aquí alguien te dice, te quiero, y te está mirando para allá y te lo dice con un volumen de voz alto, ¿y tú te lo crees? Sí, por ejemplo, el tono de voz sí que es algo que, la forma de modular, de expresarse, que influye mucho, ¿no? Hay gente que tiene un tono de voz que ya impacta, ¿no? De entrada y a la hora de comunicar te está comunicando una cosa totalmente contraria a lo que está diciendo. Yo creo que sí que... Claro, vale, pero por eso analizamos el conjunto, porque si esa persona tiene ese modo de expresarse en términos generales, yo lo que tengo que hacer es analizar y, digamos, ese gesto dentro del conjunto de esa persona. No hay... Claro. La comunicación no verbal nos confunde. No, nos confunde no. Nos confunde porque nos está dando una información que a lo mejor no es lo que nos dice la palabra. Y yo os sugiero que os hagáis la prueba más que... No, esto es así. Que hagáis el experimento de que cuando no haya esa congruencia, juguéis a investigar un poco qué es lo que es de verdad, ¿no? Si yo estoy... Me acaban de presentar a una persona y estoy preocupada pensando en otra cosa, lo que sea, por mucho que quiera manifestar atención en ese momento, igual no miro como miraría normalmente, igual tengo, en vez de la punta de este pie, aquí con la gente con la que estoy, la tengo abierta para afuera, la mirada está en otro sitio, la mirada nos dice mucho, la mirada que tú comentabas nos dice, tú, por ejemplo, estás sentado en una mesa, en una reunión de trabajo, o en un café en una terraza en París. Entonces, ¿qué haces? Estás con tu interlocutor y hay veces que estás con gente que menos estar mirándote a ti y está con toda la plaza. ¿Os ha pasado? ¿No? ¿Dónde está la mirada? La mirada está en donde está el otro.
¿Vale? ¿Dónde está mi interés? Está donde está mi mirada. No estoy contigo. Lo más honesto es cuando te acercas a una persona preguntarle: ¿tú conoces el lenguaje no verbal? Bueno, y hay una pregunta, ya está aclarada. Oye, vamos a hacer un minuto esto de que hagáis vamos a dejarlo en una expresión emocional, a ver si el otro la pesca, y viceversa. Rabia. Hola. No, es alegría o es sorpresa. Bueno, pues lo han puesto muy difícil los compañeros. Es relativamente fácil lo que habéis interpretado. ¿A alguien le costaba algo interpretarlo? ¿Un poco? Bueno, quedan un par de minutos y simplemente quería recordaros que hay una documentación sobre el lenguaje no corporal y que pues ahí podéis ver actitudes que nos pueden ayudar en estos casos. Están comentadas en este trabajo de esta mañana. Simplemente os recuerdo mantener el contacto visual, la mirada con la persona con la que hablemos, mantenernos erguidos y no encorvados, ¿vale? Subir los hombros, bajarlos y estar erguidos siempre. Mostrar interés sincero realmente cuando estamos comunicándonos con los demás, porque a veces el interés que tenemos en escuchar al otro es bastante poco. Emplear el tono de voz adecuado. Mostrarnos con espontaneidad. Tratar de no fingir quienes no somos, porque es que
somos quienes somos y nuestro cuerpo, nuestra cara nos delata profundamente, ¿vale? Aprender a descifrar esa manera de emitir esa comunicación que hace el resto de las personas en su conjunto y en el contexto en el que está, resolver las situaciones personales cara a cara por teléfono, lo dejamos esto para los teleoperadores, ¿vale? En el lenguaje no verbal ayuda a resolver las situaciones personales, evitar interpretar los gestos de manera aislada, evitarla, desviar la mirada e interrumpir, que podríamos hablar bastante rato sobre interrumpir, porque se nos da bastante bien y por lo tanto tenemos mucho que mejorar todos en dejar a acabar al otro para empezar nosotros a expresarnos, ¿no? Coger ese ritmo, esa danza. Es un tango este que nos traemos a veces que no permite la acoplación. Y hacer que los mensajes verbales y los no verbales coincidan, es muy importante. Y los beneficios que vais a sacar, pues muy importantes. Primero, conocerse uno mismo, qué emociones, sentimientos tiene, qué es lo que expresa. Pues dad la mano a vuestros amigos o que os grabe alguien haciendo gestos y vosotros podéis hacer un análisis y veis cómo movéis las manos, cómo movéis la mirada, qué hacéis con vuestro cuerpo y de esa manera podéis hacer un aprendizaje. En 2 horas se puede hacer poquito sobre esto, más tiempo se podrían hacer muchas cosas. Así que esto es todo por hoy, muchas gracias.